Desde una casa inteligente para aves hasta una aplicación que cuida a tus mascotas, esto es Gadget. El gadget de esta semana es bastante cool y bastante interesante, ya que se trata de un comedor inteligente para aves. Cool. Y estamos hablando de Bird Buddy. Este es un comedor inteligente para aves que envía una notificación a sus dueños cada vez que un ave pasa por enfrente. Y si eres amante de las aves y sus diferentes especies, este comedor artificial también tomará fotografías y videos para que tú puedas hacer una muestra de su belleza y también compartirlas en tus redes sociales. Y esto es gracias al sistema conectado al Wi-Fi que creará catálogos de diferentes especies para ti, muy al estilo de Pokémon Go. Y en tecnología hablaremos de los NFT y la tecnología blockchain. Pero para hablar de esto, primero vamos a entender qué es un NFT. Vamos a ver. Los NFT se refieren a las siglas en inglés Non-Fungible Tokens, que conforman también una de las nuevas tecnologías que ganarán relevancia en el futuro más inmediato. En otras palabras, son piezas generalmente de arte digital, personales e intransferibles que demuestran la autoría de ese mismo objeto. Cool. Y lo importante es que están basadas en la tecnología blockchain, que funcionan por medio de criptomonedas, porque los usuarios únicamente pueden comprar y adquirir este arte digital por medio de esta divisa. Y la aplicación del día es TTCare. Si eres un amante de las mascotas y de repente tienes uno o dos peluditos en tu casa, esta aplicación es para el cuidado de esas hermosas criaturas. TTCare es una aplicación basada en la inteligencia artificial, que es capaz de detectar enfermedades oculares y dermatológicas en tus mascotas. Está muy interesante. Y lo mejor es que únicamente tú requieres de una cámara en tu celular. Y la aplicación va a detectar cualquier enfermedad ocular o dermatológica. Y la misma aplicación te va a brindar un diagnóstico y tratamiento para la enfermedad. Además, te va a dar información de veterinarios cercanos a ti. Este gadget fue dedicado un poquito a las mascotas, pero díganme, ¿quién no las va a amar? Espero les haya gustado tanto como a mí y nos vemos a la próxima.